la humanidad podrá considerarse una especie inteligente, feliz y exitosa solo si aprende a cuidar los recursos naturales y hacer que este mundo sea cada día mejor. En nuestras manos está el futuro de la vida en nuestro planeta. Bienvenidos. El video de hoy, agua, recurso vital. El objetivo de este video es invitarnos a tomar conciencia sobre la importancia de cuidar apropiadamente nuestros recursos naturales. Pero el énfasis hoy lo quiero hacer en la necesidad apremiante que tenemos de cuidar el agua, que es un recurso vital, indispensable para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Por eso, mientras recorro estas zonas montañosas del campo colombiano, aprovecho para mostrar imágenes de este recurso vital desde su origen, donde con claridad se puede apreciar que la naturaleza hace su mejor esfuerzo para entregarnos un líquido totalmente puro, cristalino, ideal para el consumo humano y de todos los seres vivos que dependemos de este líquido. Y estando aquí es donde queda uno aterrado por el mal uso que le damos a este recurso indispensable para nuestra vida. Pues aquí, a diferencia de lo que vemos en los ríos que cruzan por las ciudades, de aguas negras, turbias y malolientes, aquí el agua se ve absolutamente pura, cristalina, transparente, en un estado ideal para el consumo. Esta agua es la que abastece acueductos que surten de este preciado líquido en nuestros hogares, para utilizarla en las diferentes tareas de nuestro diario vivir. Pero además también la naturaleza, los árboles, las plantas, los cultivos, los animales. Todos los seres vivos, en mayor o menor proporción, dependemos del agua para poder existir. Pero aún sabiendo que es el recurso natural más importante para la vida, somos los únicos seres vivos que al entrar en contacto con ella, degradamos absolutamente su calidad. Esta degradación se da prácticamente desde su origen, por diferentes factores generados por la ambición de riqueza del hombre. Uno de estos factores es la minería ilegal, que arroja diariamente grandes cantidades de mercurio a los ríos, solo por obtener unos cuantos gramos de oro. Pero además las malas prácticas de algunos campesinos en sus cultivos, que generan contaminación en las vertientes de agua con fungicidas mal utilizados que dejan residuos peligrosos. O la tala indiscriminada de bosques y los incendios forestales, que son amenaza directa para las fuentes de agua, pues arrasan con bosques nativos encargados de conservar la humedad y por ende el constante suministro de agua. Pero sin lugar a dudas, el peor deterioro de este recurso vital es sufrido en el paso de los ríos y quebradas por los diferentes pueblos y ciudades, donde se genera una contaminación absoluta para este preciado líquido, por la mala disposición de las basuras, que por efectos de las corrientes de aire y de agua lluvia, son arrastrados y van a parar al cauce de los ríos. Además, las aguas residuales de hogares, empresas e industrias que dejan a los ríos convertidos en depósitos de aguas negras y malolientes. Por eso el llamado es a tomar conciencia de la vital importancia que le debemos dar al agua, porque solo cuidando este recurso podremos garantizar nuestra existencia. No debemos esperar a que sea demasiado tarde, ya lo hemos experimentado en las largas temporadas de verano, cuando el agua escasea y llegan las amenazas de racionamiento de agua o de luz, que son muy necesarios para nuestro diario vivir. En ese momento alcanzamos a experimentar un poco lo que podría ser nuestra vida sin este importantísimo elemento. Por eso, como reza un conocido dicho popular, gota a gota el agua se ahorra o se agota. Pero no tenemos que esperar a que esto suceda. Entra en acción ahora. Haz todo lo que esté en tus manos para cuidar este recurso vital. Siembra un árbol. Cuida las fuentes hídricas. No arrojes basura a las calles que luego van a parar a los ríos.
Utiliza detergentes y jabones biodegradables. Ahorra agua en todas las actividades del hogar. Por ejemplo, puedes utilizar cisternas con mecanismos para ahorrar agua. Es que la inteligencia humana es tan grande que solo alcanza para darle importancia a aquello que representa un valor económico. Por eso, no importa cuántos miles de litros de agua se contaminen con mercurio con tal de extraer 2 o 3 gramos de oro, o cuántos ríos y quebradas se sequen por generar incendios forestales y tala indiscriminada de bosques, para aumentar zonas de cultivo o de pastoreo de ganado. Pero la culpa no es solo de ellos en los campos. Como les dije anteriormente, en las ciudades generamos toneladas de contaminantes que van a parar al cauce de los ríos, deteriorando por completo la calidad del agua. Debemos reaccionar a tiempo y darle el valor que es realmente incalculable al agua, que es nuestro recurso vital. Ya que, como todos lo sabemos, el cuerpo humano en su gran mayoría está compuesto de agua. Y además necesitamos este recurso para poder vivir. Y no solo los seres humanos, sino todos los seres vivos, que son a la vez nuestra fuente de alimentación. Sin agua no hay naturaleza, sin naturaleza no hay alimentos, sin alimentos no hay vida. Entonces, ¿de qué puede servir el oro, las joyas o la plata si no hay vida para gastarla? A pesar de que la gran mayoría del planeta está cubierto de agua, solo el 1% de esta agua es dulce, que es la ideal para el consumo humano. El resto es salada, un 96%, o se encuentra congelada, un 3%. Recuerda, no hay que esperar a que el último árbol sea talado o que el último río se seque para reaccionar. No esperemos a que sea demasiado tarde. Debemos reaccionar ahora. Entra en acción ya. No te quedes ahí, da el primer paso. Ya lo sabes, si te gustó el contenido de mi video, espero tus comentarios, tus me gusta y además, si quieres, lo puedes compartir con tus amigos en tus redes sociales. Así me ayudarás muchísimo. También te invito a suscribirte a mi canal. Ayúdame a crecer en YouTube. Gracias y Dios te bendiga.